Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta sesión corresponde con el curso de Biología Matemática 2. El día de hoy, siguiendo con nuestra discusión sobre fenómenos de sincronización en osciladores biológicos, vamos a programar el modelo de Mirólov-Strogatz utilizando modelación basada en agentes en NetLogo. La idea va a ser, cada uno de los bichos que vamos a tener es nuestro oscilador de, es uno de nuestros osciladores de Mirólov-Strogatz, y vamos a tratar de que por un lado, reportar esta gráfica que hacíamos hacia el final de la vez pasada, de cuántos osciladores disparan en el tiempo, ¿no? En el tiempo de la simulación, al mismo tiempo. Y por otro lado, vamos a implementar un par de formas en las que se alcanza la sincronización, ¿no? Es decir, en el Mirólov-Strogatz teníamos nuestra función tau y función sigma que iban a corregir la fase. Y en nuestro caso, vamos a tener en nuestro caso vamos a tener que decirle al sistema cómo ir haciendo las cosas, ¿no? Entonces, vámonos a la compu y vemos qué tanto podemos hacer hoy. Entonces, vámonos para la compu. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar un poco. Pues vamos a hacer un poco lo que siempre hacemos. Entonces vamos poniendo el setup y el go. Vamos aquí a escribirlos. Setup. End. Clear all. Reset ticks. Need to go. Y terminamos con un tick. Vamos a poner una variable que contenga nuestros la cantidad de osciladores. Vamos a poner un montón, vamos a poner hasta 2000. Vamos a hacerlo un poco más largo para que nos quepa toda la escala, digamos.
estamos poniendo unas propiedades de los agentes, ¿no? Entonces son tortus, un reloj, que es el que va a ir midiendo las veces que prenden o el estado, un umbral, que decíamos que esto es como son sistemas de osciladores, pero cada oscilador es un sistema excitable. Vamos a poner una un nivel para resetear y para resetear el reloj, y vamos a poner una ventana de para ese nivel de reset, ¿no? Ok. Entonces aquí vamos a crear n tortugas que vamos a poner en posiciones aleatorias. Vamos a ver el selector de formas. Para tortugas tenemos, podrían ser bichos, mariposas, o también, ¿por qué no?, triangulitos o X's. Puntos, círculos, rellenos. A ver, vamos a poner bichos. Entonces, set shape dog. Y ahora vamos con las propiedades que definimos. De este reloj, random alrededor de pues lo que dure un ciclo, ¿no? Eso podríamos ponerlo también con un deslizador por acá, ciclo. Pues que sea de 0 a 100, le ponemos en 50. Round, ciclo. Ajá. De una vez podríamos ponerle cuánto va a durar el estado encendido. Ese no puede durar tanto. Este de 1 a 10. Lo fijamos en 2. Vamos a ponerle flash. Es lo que dure el flash. Entonces, el umbral es lo que dura el flash. Este umbral. Flash. Entonces vamos aquí a usar, digamos, una estrategia de retardo, ¿no? Entonces vamos a poner
el reset level, el nivel reset, como el umbral y la ventana, va a ser menos uno. ¿Qué más? Vamos a poner tamaño 2. Y tenemos que colorearlas, ¿no? Vamos a tener un color oscuro y un color claro. Entonces, otra vez vamos a tener que poner acá un colorea. End. Y lo vamos a llamar acá, ¿no? Colorea. Y reset ticks, ¿no? Ahorita vemos el Go, cómo coloreamos. Entonces, el coloreado va a ser, si tenemos sí, pues va a ser la condición reloj debajo del umbral. Entonces, set color yellow, y en otro caso set color gray. Y vamos a meter un algoritmo de movimiento que es básicamente lo de siempre. Vamos a dar una vuelta por un ángulo aleatorio menor a 90 grados menos otro aleatorio, ¿no?, de 90, y que dé un paso hacia adelante y ya, ¿no? Ahora necesitamos un parte del programa que pueda percibir a las vecinas, ¿no? Entonces tú percibe, mira, o busca, no sé, busca, vamos a ponerle. Entonces vamos a ponerle if count turtles with with in radius 1 with color yellow. Es mayor que necesitamos otro umbral. ¿Cómo le pondremos? Pues pongámosle umbral 2, ¿no? Umbral 2, que lo que nos va a decir es cuántos flashazos te faltan para resetear, ¿no? Entonces esto lo vamos a poner en 1. Umbral 2. Ajá, ¿no? Si esto es mayor o igual que umbral 2.
Entonces, set reloj, no, nivel reset. Turtles con turtles in radius with, ahora sí está. Entonces el busca que nos falta, el reloj se tiene que actualizar. Entonces tú avanza reloj. Avanza reloj es set reloj. A reloj más uno. Y sí. Vamos a poner esto más arriba. If reloj es igual a, pusimos estas, este ciclo, entonces set reloj en ceros. Ok, entonces en el go que vamos a poner primero que se mueva. Ask turtles. Move. Este. Mueve, vamos a jugar. Porque de todo en español. Mueve. Luego avanza reloj. Luego, sí, el reloj. Es más grande que la ventana. Y reloj. Ya se pasó del umbral. O es igual al umbral. Entonces busca. Luego, Ask Turtles. Después de que hacen todo eso, cambian su estado y podemos recolorear. Colorear. Y ya, no queda nada más. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí tenemos nuestros bichitos. Vamos a hacer más grande el mundo. Digamos de 100%. 100%. Y el tamaño de parcela que sea 3. Entonces ahí están nuestros 50 bichos. Ahí se ven bien los amarillos brillosos y los grises, ¿no? Vamos a hacerlos más. Ahí está. Entonces, vamos a editar esto para que lo haga continuamente. Pero no lo quiero. Pues ahí están. Si ponemos un poco más oscuros los los bichos apagados, se ve un poco mejor.
vamos a ponerle un ciclo que dure un poco menos. Así. El umbral 2 vamos a dejarlo en 1. Ciclo en 8 y el flash 1. Ahí van a empezar a prenderse unos y otros no tanto. Ya se empieza a ver como que oscila. Ajá. Ahí están. Vamos a poner un poco más. Vamos a subirle esto. Ahí sí se ven más claro los que están prendidos y los que no. Está demasiado rápido. Sí, es que se ven muy claritos los apagados. Pero vamos a ponerles gray menos 3. Sí, se ven un poco más oscuros. Ahí está. Ahí ya se distinguen bien, ¿no? Ahí están, se empiezan a prender unos. Entonces quisiéramos poder medir cuántos están prendidos al mismo tiempo para ver si estamos ya en estados absorbentes tipo el artículo de Strogatz, ¿no? Pues vamos a hacer una grafiquita como la que está en el artículo. Entonces vamos a hacer, mientras vamos viendo la simulación, vamos metiendo una gráfica de este lado. Osciladores prendidos o disparados, como dice Strogatz. Acá en el X vamos a ponerle el tiempo y acá vamos a ponerle pues el número. Entonces el tiempo pues está 100 y este vamos a ponerlo en 1500, en 2000, ¿no? Entonces vamos a pintarlo con morado. Entonces que pinte las tortugas con color amarillo. Ahí están, son poquitas y de pronto va a ir aumentando la amplitud de los que están prendidos y los que no están prendidos. Si le subimos este a 1500, vamos a ir viendo cómo va cambiando. ¿Te parece mucho al ejemplo que viene precargado en el NetLogo? Digo, ese otro trae otra forma de resetear el reloj,
Pero aquí ya vemos cómo va a ir aumentando esto, ¿no? Vamos a darle un poco más rápido. Y ahí va aumentando, aumentando, aumentando. Tenemos zonas donde, tiempos donde casi todas están prendidas. Bueno, donde muchas están prendidas, y ahí vamos a transitar a unos estados ya donde se van acumulando más y más. Ahí están, ahí están, ahí están. Empiezan a aumentar. Ya estamos por los 1500. No, por los 1082. Ahí están. Ya están bien sincronizadas. Aunque no son todas, pero muchas están sincronizadas. Aquí ya estamos en 1200. Son 1510 bichos. Ahí están. Ya están casi todas sincronizadas. Ahí está. Sincronización completa. En 18.000 pasos, ¿no? O sea, es poco eficiente, pero ahí está, no para 100 osciladores, sino para 1500 osciladores. ¿Qué es lo que hicimos? Nuestro programa tiene agentes que tienen esencialmente dos estados, los amarillos y los grises, los prendidos y los apagados. A ver, el amarillo está suficientemente brilloso, creo yo. Pero siempre podríamos hacer otro color más brillante. Colores disponibles. Igual y este amarillo. Vamos a poner esto en amarillo más 4 y esto en gris menos 4 para que hasta casi son blancos, ¿no? Entonces ahí van, ahí van, ahí van. Y podemos ver. Ah, perdón, aquí no me va a reportar nada porque le estoy poniendo que me reporte los... Bueno. Ok, eso cambiémoslo luego. No es tan importante lo del color. Entonces, setup. Ahí está, ahora sí. Solo pusimos más oscuros los oscuros, ¿no? Y ahí está. Entonces, si cambiamos esto, por ejemplo, a que dure un poquito más el flash, o a que el ciclo dure un poquito más, vamos a tener más apagados. No se van a detectar un poco menos. Y si hacemos el umbral un poco más grande, digamos hasta 3. Tenemos otro tipo de comportamiento, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestras osciladores biológicos, ahí están oscilando en contrafase. Sincronizados un montón, aunque no todos. Pero bueno. Es otro tipo de sincronización, ¿sí lo ven? Ok. Entonces, parémosle aquí y nos vemos la próxima semana en una siguiente sesión.